Fue sometido a una operación y permaneció en la unidad de cuidados intensivos luego que una bala atravesara su cabeza. Hoy Juan Fiori Fernández le ha ganado la batalla a la muerte y reconoce el rostro del hombre que le disparó aquella noche. ¿No se ha arrepentido? Es inocente, no, él sabe. ¿Tú no disparaste? ¿Tú sabes quién ha sido? Este sujeto es Johnson Roberto Alfaro Cárdenas. Tiene 21 años y sin dudarlo un minuto disparó a matar contra su víctima con el objetivo de robarle el celular. ¿Quién te dispara? ¿Ya te dispara? Sí. ¿Ya? ¿Le quitaron sus cosas? ¿Qué cosas te robaron? Celular y billetera. ¿Y luego ustedes pusieron resistencia? Sí. Juan trató de evitar que Johnson le robe el celular y sus demás pertenencias, que con mucho trabajo y esfuerzo consiguió. Esta acción no hizo más que poner en riesgo su vida. Luego de un intenso forcejeo, el ladrón terminó sacando ventaja, haciendo uso de su arma de fuego. Y lo vi a él que bajó y sacó su arma, rastreó y disparó. Porque me entró por la cabeza por acá atrás y me salió por la frente. Todo ocurrió hace 3 meses en el Parque Virgen del Carmen en Santa Anita. Mi hijo era así, era un chico sano de 23 años que estudiaba, trabajaba y mire cómo me lo dejaron. Él ya tiene 3 operaciones en la cabeza. Mientras Juan Fiori luchaba por salvar su vida, este delincuente junto a sus amigos aparecía posando en las redes sociales mostrando un arma de fuego, desafiante y confiado que nadie daría con su paradero. Pero el personal de la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú lo ubicó y capturó. Hace algunas horas fue llevado a la fiscalía. Mientras tanto, el proceso de recuperación de Juan Fiori será largo y todavía no tiene pronóstico certero. Bien,